suenen rayos y centellas. Pues un partido que, bueno, pues sabemos que las condiciones eran ganar o ganar sí o sí para empezar con el pie derecho el torneo, sobre todo tras lo hecho el semestre pasado. Colaboraste con un gol por ahí, bueno, pues varias insistencias. ¿Cómo te sientes en el sentido de este partido de los tres puntos? Sí, bueno, hola, buenos días a todos. La verdad que sí, lo veníamos trabajando desde la pretemporada. Fue una pretemporada muy buena. Entonces veníamos trabajando muy fuerte y el objetivo estaba claro, ¿no? Sabíamos que este partido lo teníamos que ganar y bueno, por ahí me tocó colaborar con un gol y muy feliz. Un partido en el que sin duda alguna, bueno, pues hasta el tema afición fue bastante complicado. ¿Cómo se prepararon para, bueno, pues un encuentro que sabían que se tenía que sacar? Sobre todo pensando que estadísticamente contra el Atlas pues hay una rivalidad directa. Sí, claro, sabíamos que es un rival directo. Igual la gente se presentó muy bien. El estadio estaba lleno, de hecho, y bueno, creo que es una motivación extra para nosotros, ¿no? El abrir en casa y poder conseguir la victoria, bueno, fue muy, muy grato para nosotros. Gracias, Ricardo. A ti. Ricardo Vázquez, Azteca Deportes. Hablar sobre el tema de la victoria con Atlas, ¿no? ¿Qué sensación dejó en el vestuario? No, la verdad que como se vio en el segundo gol, creo que fue una explosión enorme, más que nada por todo lo que nos había costado, ¿no? Si bien sabíamos que la temporada pasada no fue muy buena, la verdad, sabíamos que teníamos que empezar con el pie derecho y conseguirlo de la manera que lo conseguimos, creo que fue un golpe fuerte para nosotros anímicamente para arriba, ¿no? El grupo se encuentra muy fuerte, muy unido y sabemos que así tienen que ser los partidos a veces, ¿no? Sabemos que a veces vamos a ir en el marcador abajo, vamos a ir arriba, pero bueno, la idea es no dejar de luchar nunca. Entendiendo que fue jornada 1, ¿qué puedes rescatar o en tu apreciación sobre el tema del entendimiento con Cambindo? No, muy bueno, creo que Cambindo se ha venido integrando muy bien. Es un futbolista que nos va a ayudar mucho, es físicamente muy fuerte. Entonces, nada, creo que llega a colaborar con el equipo, a ayudar. Igual es una muy buena persona que se acerca, que platica contigo. Entonces creo que le viene muy bien al equipo él. Y la última de mi parte, van ahora de visita, ¿no?, a la Angelópolis. ¿Qué esperar del partido contra Puebla? ¿Hay por lo que sabes, algún tipo de cambio de táctica en la alineación o mantendrá cuadro? Pues de táctica no lo sé, va, pero la idea está clara, ¿no? Es ir a ganar, es ir a conseguir puntos allá, aunque sabemos que es un muy buen rival, es un estadio muy complicado, pero bueno, la idea está clara, ganar. Hola Ricardo, buenas tardes. Alejandro Medina de Silbatazo Inicial, Quiero TV Deportes. Se fueron con el 0-1 en el primer tiempo en esta jornada número 1. ¿Cuál fue el mensaje del profe que vaya que lo hicieron bastante bien en los siguientes 45 minutos? Sí, bueno, la idea siempre fue ir hacia adelante, ¿no? Atacar, buscar los espacios. Sabemos que en el primer tiempo tuvimos un par de ocasiones que no pudimos concretar, pero bueno, la idea siempre es ir a atacar, ser directos, ser agresivos. Y bueno, ahora con la expulsión de Rocha, se abrieron un poco más de espacios, aunque igual no fue nada fácil porque si bien se sabe Atlas es un equipo fuerte en defensa, tiene un muy buen portero, entonces a pesar de la expulsión hubiera sido no, nosotros la idea era clara, ¿no? Salir agresivos, atacar y conseguir goles. En lo personal, ¿tú cómo te sientes como canterano que te has metido ya en el corazón de la afición? No, muy feliz, primero que nada agradecido con la afición, con la institución que nos brindan todos los argumentos, ¿no? Para que esto fluya, para que funcione, porque la realidad es que la base del primer equipo son canteranos, ¿no? Son gente que viene de sub-17, sub-23, entonces muy feliz, ¿no? Igual entre nosotros lo platicamos que Necaxa es hecho en cantera, ¿no? Tenemos los buenos jugadores en cantera y nada, seguir por el mismo camino y la gente que venga de afuera igual aportar, ¿no? Creo que ha llegado gente importante a aportar al grupo y bueno, nos ayuda igual a conseguir los objetivos que queremos. El profe en la rueda de prensa, el profe Fentanes, recarga un tema muy, muy primordial para este semestre, la carrera contra el porcentaje. ¿Cómo se siente en la misma? Oh, bueno, sabemos que es muy complicado estar peleando contra eso, ¿no? Pero bueno, la idea está clara, ¿no? Es salir de esos puestos y buscar una liguilla, que es lo que todos queremos, todo lo que todos soñamos. Entonces, está claro que queremos estar en los puestos de arriba. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué tal? Isaac Flores de Cobo Radio Deportes. ¿Cómo está el estado de ánimo en el equipo? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo se sienten? No, la verdad muy fuerte, ¿no? Creo que al final del partido contra Atlas entramos al vestidor y veíamos las caras de felicidad de todos, ¿no?
más que nada porque, como te comento, sabemos lo que nos costó, ¿no?, esa victoria. Porque no fue solo ese partido, no solo fueron 90 minutos, sino fue toda la pretemporada, los malos momentos que pasamos el torneo anterior. Entonces, esa victoria creo que la necesitamos muchísimo. Y bueno, ahora toca Puebla, ¿no? Tenemos que enfrentarlo de la mejor manera y tratar de seguir consiguiendo puntos. ¿Hay alguna idea de cómo van a llegar al partido contra Puebla? ¿Tienes mentalizado algo? ¿Vas a ir por otro gol? Sí, bueno, la idea siempre es ganar, ¿no? Creo que vamos a ser agresivos, vamos a tratar de buscar el marcador. Y bueno, ojalá ahí caiga otro par de goles por ahí. Muchas gracias. A ti, gracias. Emiliano Jiménez, Radio BI. Hace unos minutos el club hizo oficial la contratación ya de José Paradela. Y quisiera preguntarte si ya tuvieron la oportunidad de entrenar con el nuevo compañero, si ya lo pudieron conocer. ¿Cuáles son las primeras impresiones? Sí, bueno, ya el día de ayer hizo su primer entrenamiento. Paradela es un futbolista muy bueno, técnicamente es muy bueno. Y bueno, hoy en el entrenamiento se nota rápidamente que es un jugador que nos va a ayudar bastante, ¿no? Creo que es de esos jugadores que el club necesita para igual apoyar a los jóvenes, ¿no? Queremos experiencia y bueno, buen fútbol. Gracias. Hola, Ricardo. Antonio León, de Radio BI. Cada día tienes más minutos en primera división. ¿Cómo te sientes con la confianza que se te está dando del profe Pentanz? No, muy feliz, como te digo. Siempre agradecido con la directiva, con los profes, igualmente con la afición. Creo que es mi objetivo, ¿no? Conseguir minutos, tratar de marcar goles y obviamente que el equipo gane. Muchas gracias.